hay diferencias muy, muy marcadas, Miguel, de estilo en los candidatos, en el abanico de los principales candidatos a la alcaldía de Bogotá. Y me parece que existen, digamos, unas, como unos grupos ya bien diferenciados. No sé si estés de acuerdo con ello. Tenemos unos candidatos cuya trayectoria ha sido mucho más política, que han ocupado cargos políticos, han sido ministros, han sido algunos concejales, el exministro Rafael Pardo, el concejal Carlos Vicente de Rú, pero al mismo tiempo tenemos personas que han inclusive ocupado esos cargos, como el exalcalde Enrique Peñalosa. Cargos como el exvicepresidente Francisco Santos. De Bogotá siempre se caracteriza por tener un perfil de candidatos de un nivel muy alto en la vida política, y el votante bogotano tiende a premiarlo. Me parece que una de las diferencias de estilo importantes para esta campaña, especialmente en el momento en que se encuentra Bogotá, tendría que ser sobre si tienen experiencia ejecutiva o no. Creo que el legado de la administración Petro en cuanto a cierta decepción ciudadana por sus niveles de gestión podría invitar al votante a que una de las diferencias de estilo entre estos candidatos sería quienes han ocupado cargos ejecutivos con una ejecución probada, y creo que el exalcalde Enrique Peñalosa se destacaría en ese lote, y al otro lado quienes ofrecen tal vez una visión mucho más política o ideológica, y ahí estarían varios candidatos del lado izquierdo del espectro político como Clara López, Carlos Vicente de Rú y María Mercedes Maldonado. Yo veo diferencias de estilo muy pronunciadas. Veo, por ejemplo, a Rafael Pardo jugando a una fortaleza que él no tiene, digamos. Bogotá necesita gerencia, pero él no ha sido gerente. Y Bogotá lo que necesita es un buen exministro de defensa, y él sí fue un buen exministro de defensa. Y es curioso porque es como una disonancia cognitiva ahí que no le hace bien. Él tiene una fortaleza clarísima para una ciudad que necesita esa fortaleza y él no la vende. Él vende una fortaleza que él no tiene, que es una cosa rara. Él es un candidato de perfil, digamos, más apagado. Peñalosa, que tiene este estilo que ya le conocemos todos, tiene mucha experiencia, conoce mucho la ciudad. Y yo diría que cuando él hace despliegue de conocimiento de la ciudad, es cuando es el mejor candidato. Cuando él hace despliegue de todo lo que hizo por la ciudad, es cuando no es tan buen candidato, porque es como si estuviera diciendo, esto yo lo hice para ustedes, agradézcamelo, ¿no? Tiene esa parte que no... Pero él es un candidato que conecta bien con la gente y que maneja bien las redes. Y después ya uno tiene otros candidatos, los candidatos de izquierda, que tienen más una, como una especie de aproximación a su electorado cautivo. A mí la izquierda bogotana se me parece mucho a lo que era el liberalismo de los años 60 y 70, como de los caciques políticos, que solo van como a su pequeño sitio donde llevan los subsidios directos, y la gente tiene que estar agradecida con ellos, y la llenan de miedo porque esos subsidios van a desaparecer. En eso pues hay diferencias de estilo, pero yo veo a Clara y a Carlos Vicente apagados y con un estilo un poco soso. Y después está Pacho Santos, que yo creo que le pone colorido a la campaña, porque Pacho tiene una campaña que trata de decir, hay 30% de bogotanos uribistas, yo soy uribista, luego voten por mí, pero no hay personaje más distinto a Uribe que Pacho. Quiera uno al presidente Uribe o no quiera uno al presidente Uribe, la verdad es que el estilo es completamente distinto. Uno es un paisa frentero, el otro es un bogotano clásico. El paisa dice todo con una gran precisión de qué es lo que está buscando. Pacho es un poco alocado en todo lo que dice. Pero Pacho le entrega a la campaña... la floritura, la cosa divertida, el picante de la campaña, yo creo que difícilmente va a subir del 10%. También en las discusiones de estilo, Miguel, es importante saber como qué es lo que pide la ciudad. Y es muy curioso porque de unos años para acá, tal vez 10, quizás 20, los bogotanos han venido sistemáticamente pidiendo un protopresidente. Y yo creo que eso también altera la discusión sobre el estilo de liderazgo en Bogotá. Cuando no es lo mismo... Cuando, y es lo que le enseñan a uno en las clases de ciencia política, un alcalde llena los huecos, tapa los huecos, recoge la basura, pone las luces en los barrios, en las calles oscuras de los barrios, y recorre a pie la ciudad. Y en eso, para esa visión, un candidato como Enrique Peñalosa prácticamente que llena la caja 100%. Pero lo que Bogotá ha venido generando, inclusive desde la alcaldía de Antanas Mocus y luego con las tres alcaldías de corte de izquierda de la última década, ha sido lo contrario. Queremos una persona que hable en términos nacionales, que discuta las temáticas nacionales, que sea una especie de presidente. Interesante.
Yo le agregaría, cuando es consultor político, una de las cosas que uno trata de armar es cuál es el marco de la campaña, lo que los gringos llaman el framing. Y eso tiene que ver con cuál es la pregunta que los electores se van a hacer en el momento de votar. Tiene que ver con lo que estabas diciendo. Un elector para alcalde de Bogotá, ¿qué es lo que se va a preguntar en el momento de estar frente a las urnas? Es un poco esquizofrénico preguntarse ante las urnas, ¿cuál de estos es más presidenciable? A mí que me importa cuál es más presidenciable, si lo que necesito es que resuelvan los problemas de la ciudad que han destruido los alcaldes de izquierda durante 3 administraciones. La pregunta que se tiene que hacer la gente es, ¿cuál es el alcalde que va a volver a encarrilar esta ciudad por el camino de la convivencia, de la movilidad, de la seguridad, del civismo? ¿No? Esa es la pregunta que se tiene que hacer, y allí yo creo que hay el desfase, por un lado el de los electores y por otro lado el de los candidatos. Creo que los candidatos no están logrando tampoco enmarcar eso de esa manera. Aquí también pasa otra cosa que es que Clara sabe muy bien, y es ellos han gobernado con el 30%, ellos han gobernado con 28-30%, aprovechando que del centro izquierda hasta la derecha se atomiza tanto el voto que nadie les puede ganar. Pero eso ha demostrado su insuficiencia y ha demostrado el problema que trae, y es que si alguno de ellos quiere realmente gobernar la ciudad, quien quiera que sea el que quede alcalde, si va a quedar con 30 o 32%, necesita recuperar gobernabilidad. Sí, hay frente al... Yo siempre he pensado que hay como dos tipos de elecciones. En una, ciertos candidatos, normalmente el candidato ganador, es capaz de voltear la mayoría ganadora a las preguntas que él quiere o a las agendas, exacto, que a él le gusta. Son las típicas campañas transformadoras, en las que ganan las personas que no se esperan, en las que ganan el caballo negro, el underdog, aquella persona que no se encontraba en el mapa, que no era el favorito. La elección del 2002 que lleva a Álvaro Uribe al poder, la elección del 2008 que lleva a Barack Obama al poder. Son ese tipo de elecciones. Y hay otras elecciones donde la ciudadanía simplemente se deja un poco llevar y dice, bueno, estas son las preguntas que nosotros tenemos. ¿Qué tipo de elección es la elección del 2015? Yo creo que es difícil de responder. Yo pensaría que la ciudad necesita una elección de transformación. Yo creería que la pregunta de esta elección 2015 es de cambio y continuidad. Sin embargo, obviamente, para muchos sectores de la ciudad, la continuidad es lo que se necesita, especialmente el 30% de votantes que se inclinan hacia la izquierda. Entonces, un grupo de candidatos, especialmente los candidatos de izquierda, y paradójicamente también en ciertas declaraciones he sentido a Rafael Pardo así, sostienen una continuidad. Mientras que claramente dos candidatos se destacan frente a un liderazgo de cambio, uno con más credibilidad que el otro. El cambio que propone Enrique Peñalosa, que es visto como una figura que ha consistentemente siendo la alternativa a los bloques de izquierda en las últimas 4 elecciones. Y por otro lado, Francisco Santos, con un cambio mucho más ideológico. De hecho, su eslogan de campaña es cambio con seguridad. Sí, yo le agregaría lo siguiente. Bogotá tiene un presupuesto que, si no estoy mal, es 7 o 6 veces el de Nicaragua. O sea, imagínese esa dimensión. Bogotá es 6 o 7 veces el presupuesto de un país centroamericano. Y llevamos 3 administraciones en que se lo han robado sistemáticamente. O sea, el carrusel de la contratación es una cosa que atraviesa administración tras administración tras administración. Y pareciera que la ciudadanía y el electorado bogotano está anestesiado frente a ese tipo de temas. Como que ese es un problema es de la fiscalía y no de quienes gobernaron con esos alcaldes. Esta campaña es una campaña en donde vamos derecho para el abismo otra vez y todo el mundo como ciego. Y nadie lo dice, digamos, con contundencia. Rafael, porque cree, equivocadamente además, cree que él puede capturar votos de la izquierda. Lo que le va a terminar pasando a Rafael es que lo van a echar hacia Clara. Él no captura votos de Clara ni de Petro, eso es una mentira. Rafael Pardo no es appealing para un votante de Petro ni de Clara, es un burgués bogotano de Santana, o sea, eso no le dice nada a un progresista o a alguien del Polo. Entonces está tratando de pescar votos donde no le corresponde, y en eso le sirve mucho, creo yo, a Peñalosa en particular, porque yo creo que va a ir perdiendo votantes. Pero como digo, creo que lo que está en juego no es claro para los ciudadanos, y cada bogotano debería preguntarse hoy, ¿qué es lo que yo quiero en un alcalde? Como tú dices, no estoy buscando un presidente, yo estoy buscando alguien que cambie esta ciudad y que la vuelva y la lleve a la
senda de crecimiento y de optimismo que traíamos.